Bienvenidos de vuelta al programa, es viernes 12 de marzo. A continuación, la entrevista que le hice hace muy poquito en mi programa Verón el Francotirador a la joven, bella y talentosa escritora peruana Silvia Núñez, que acaba de lanzar una novela, Lo que otros no ven, y que es, por añadidura y a despecho de ella, una muy íntima amiga de mí. Aquí la escritora Silvia Núñez. Esta semana, anteayer viernes, la escritora, la joven y talentosa escritora Silvia Núñez del Arco presentó su primera novela, Lo que otros no ven. Silvia ha venido esta noche al programa, un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien contenta de estar acá otra vez. No has dedicado la novela a nadie, ¿por qué? Bueno, estuve mucho tiempo pensando en eso, ¿no? ¿No se te ocurrió dedicármela a mí? Se me ocurrieron varios nombres, ¿no? ¿No estaba yo en la baraja? Digamos que, sí, estabas en la lista. Digamos que la dedicatoria no está por escrito, ¿no? Está pensada. Ah, ya. Ya te podrás imaginar para quién es. ¿Cuántos nombres eran en total? Tres. ¿Quieres decir los otros? O mejor no. Por eso no lo quise escribir. La novela la he leído casi íntegramente y me ha encantado y te felicito. Lo que más me gusta de la novela es la relación entre Lucía, que es tu alter ego, y Mateo, que es su chico de 4 años, su novio, su primer hombre, ¿no? Que es una relación... torturada. ¿Por qué torturada? Porque Mateo es un personaje con muchas torturas, o sea... Violento. Es violento, es obsesivo. Mm. Y Lucía está todo el tiempo bajo esta presión, ¿no? De él, ¿no? Es decir, que ella rompe con él, esa es la primera escena, sin embargo, siempre estás un poco subordinada a él, ¿no? Claro, Lucía siempre está un poco como subordinada a él, haciendo las cosas que él le pide que hace mediante chantajes, ¿no? Y aparte, una de las cosas que a Mateo lo mueve, aparte de su obsesión por Lucía, es el odio que tiene por Manuel. Por Manuel. ¿No? Entonces, por Manuel Lindley. Eso es lo que lo lleva a... El personaje que estaría inspirado en mí, claro. ¿No? Y una cosa muy interesante de la novela son las amigas de Lucía. Pues son 4 amigas, ¿no? Sí. Que siempre están contándose un poco lo que han hecho con otros hombres. Sí, siempre están como hablando de sexo, ¿no? Es este lado íntimo de las mujeres. Quise retratar eso en ese momento, ¿no? Cuando está las mujeres nos sentamos a hablar de sexo. Sí. ¿No? Y es como cuando se cuentan las intimidades, que creo que los hombres no hacen tanto eso, ¿no? No se cuentan tanto detalle, en cambio las mujeres sí pasa eso. Sí. Y eso es lo que quise retratar, ¿no? Las mujeres que son muy amigas contándose las cosas. Siempre cuentan quién estuvo con quién o quién les sacó la vuelta. ¿Qué pasó exactamente? Sí. Luego está la relación de Lucía con sus padres. No es una relación exenta de conflictos, ¿no? No es una relación feliz, es una relación de diferencias, ¿no? O sea, ahí está marcada, bien marcada la diferencia entre las generaciones, ¿no? Como, y las diferencias entre Lucía y sus padres. Mm. Como Lucía, a pesar de ser su padre, se siente muy distinta a ellos, ¿no? Hay una parte de la novela en la que Manuel, o mi personaje, te dice a ti, o le dice a Lucía, que su primera vez con una prostituta fue terrible, fue horrible, y le dice, creo que si mi primera vez hubiera sido con una chica como tú, hubiese sido distinto, estaría casado, tendría 6 hijos, y sería un político insoportable. ¿Yo te dije eso? Sí. Mateo, que es el ex de Lucía y que está y no está, pero es una sombra permanente. Que es el personaje que me costó más hacer, ¿eh? Déjame decir. Pero es el personaje más logrado de la novela. Sí, para mí también es el que más me gusta, mejor elaborado. Tiene una cosa en común con Manuel, que los dos, claro, Manuel no tiene esa adicción, no esa compulsión, pero los dos han estado con putas. Sí. O sea, a Mateo le gusta ir de putas. Sí. ¿Cómo puede Mateo ser novio de una chica como Lucía, o sea, como tú, e ir de putas? No entiendo eso. Eso es parte de la... de los tormentos que tiene Mateo, ¿no? Y o Lucía. Sea, lo tiene todo y
decide hacer trampa, ¿no? Hay un momento en la novela donde están jugando un juego y Mateo hace trampa en el juego, ¿no? Entonces Lucía dice, piensa, así como Mateo, o sea, Mateo iba ganando en el juego y aún así hace trampa, lo mismo es con su vida, ¿no? Hay una parte, yo solo quiero, espero que Mateo, saludos Mateo, y buena suerte, y solo espero que no... Igual cabe mencionar que es ficción, que no... Sí, no. Ficción, pero un día me lo encuentro con él, me encuentro con él y me va a romper los testículos, por lo menos, ¿no? Hay una parte en que la narradora dice a quien simplemente no podía soportar en la pantalla era a Manuel. Lo había visto una de tantas noches en las que sus padres se habían quedado hasta tarde y lo había odiado tanto que no podía escribirle al día siguiente. El programa era sin duda el mejor de Lima, pero aún así no podía con sus aires de sabelotodo, ni con su delirio de grandeza, ni con sus alusiones a su falsa impotencia. Muchas gracias. ¿Y eso es lo que te pasa a ti conmigo con la tele? Sí. Ya menos, ¿no? Yo no podría decir que porque estoy acá sentada, entonces ya me pasa menos, pero sí es algo que siempre me pasó. Sí, me consta que no, a ti no, tú no me veías en la tele, es decir, no solo no me veías, sino que no querías verme, ¿no? Lo evitabas. No es un lado tuyo que más me guste, ¿no? Pero... ¿Cuál es el lado mío que más te gusta? El que es cuando no hay una cámara al frente, ¿no? Un poco más sencillo. Más tranqui. Porque la cámara me pone así, sábelo todo, con delirios de grandeza. Un poquito. Perdóname. Sí, pero es verdad, a esta chica, a la que yo quiero tanto, no le gusta mi programa, no ve mi programa. Eso es verdad, ¿no? Sí. Pero ya lo estoy aprendiendo a querer y con el tiempo. Gracias. pues estás guapísima y estoy muy orgulloso de ti, Silvia. Gracias. Sé lo mucho que has sufrido escribiendo esta novela, corrigiéndola obsesivamente, porque creo que te has demorado más en corregirla que en escribirla, ¿no? Sí, bueno, no, mitad-mitad, ¿no? Mitad-mitad. Mm. Creo que has acertado, creo que es una magnífica novela, que los que creen que esta novela cuenta una historia de amor entre ella y yo, es completamente... Claro, las personas que creen que son solo 5 escenas de sexo entre Manuel y Lucía y que yo solamente he venido a contar intimidades, están equivocados. El personaje de Manuel es un personaje muy marginal y minoritario en la novela. Son pequeñas escenas que vienen de la mano junto con muchas otras, ¿no? Pero la novela es sobre todo la vida confundida, extraviada, perdida de Lucía con su exnovio, con sus padres, con sus amigas, y por ahí está ese señor mayor. No, tiene la misma importancia que el resto. Incluso llega un momento donde resalta un poco más porque es Manuel quien ayuda a Lucía a encontrar su camino, ¿no? Su destino de escritora. Sí. Bueno, pues tú has tenido, ya termino, Jime, un coraje grande y muy infrecuente. No es común que una chica a tu edad diga, yo en vez de ir de juerga, en vez de ir a la discoteca, en vez de irme a Asia, yo me voy a quedar en mi casa escribiendo. Y tú tenías ese sueño y lo has cumplido. Y eso para mí es admirable y te quiero mucho más por eso, porque sé lo que tú has tenido que sufrir y luchar para que esta novela sea ahora un libro y esté en las librerías, ¿no? Y además sé que tú solita fuiste a las editoriales y te chotearon de varias. De varias. Y entonces, por eso estoy tan orgulloso de ti y porque además creo que es una magnífica primera novela. Y sé que estás escribiendo tu segunda novela y cuenta con mi amistad incondicional. Gracias, de verdad. Estoy orgullosísimo de ti y no entiendo por qué tus papás no están orgullosos de ti. Yo estaría orgullosísimo de ti. Bueno, quizá les molesta que tengas una relación sentimental conmigo, ¿no? Pero cuando lean la novela, probablemente... Lo entenderán mejor. Te agradezco y qué bueno que te haya gustado la versión terminada de la novela. Me ha encantado. Y además me he dado cuenta de que las cosas que leyeron el otro día en el programa no están en la novela. No.
gustado, o sea, que se habían construido un manuscrito apócrifo, eso no era la novela, ¿no? Leyeron totalmente otra cosa y dieron una idea errada de lo que sería mi novela. Exactamente, quiero simplemente para terminar decirles que esta es una estupenda primera novela y que Silvia Núñez ha escrito una novela que retrata el conflicto de una chica perdida que lo tiene todo y no lo tiene nada, y es una novela generacional, ¿no? Con amigas, con un exnovio obsesivo, violento, celoso, que la domina, y con la presencia de un magnífico personaje, increíble y bondadoso. De un hombre generoso y bueno. Y bueno que la encamina, claro, en su destino de escritora. Al mismo tiempo que ella permite que renazca en él la hombría que había muerto. Silvia, mi amor, yo solo por eso te voy a querer siempre. De veras. Gracias. De veras. Yo a ti, gracias. Jimmy y yo te queremos. Mucho, mucho. Porque me has devuelto la vida. Jimmy, esto es una doble resurrección. Estoy vivo en el canal, pero ella me ha devuelto la hombría. Me ha devuelto...